risa. El programa más cómico de la televisión. Teo, te llegó un mail. Ay, pues qué bueno, porque no hay mail que por bien no venga. Léemelo, por favor. A ver. Y dice, señor Teo González, ¿por qué no le pasa algo de su cola al señor Corona? ¿Qué? De su cola de caballo, ¿eh? Mira quién firma. El caballo Rojas, pues sí. Iniciamos el programa con galope y con relinchos en la alegría de la casa de la vecina. ¿No, que no te remitíamos? Híjole, qué susto. Pensé que era el caníbal ese de la película. ¿Por qué la traen así? La tuvimos que esposar porque si no, si nos van los rasguños, jefe. ¡Quieta! ¿Y ese bozal? Ese del perro, se lo pusimos porque nos va de mordidas. ¡Quítenselo! Ay. ¡Ahora, es hijos de su pluma! ¡Cuánto van a ver cómo son las ¡Caramba! O te comportas o que te pongan otra vez el bozal. Es que no es justo, licenciado, no es justo. Te dije que no te quería volver a ver. Ahora sí te la voy a hacer efectiva. ¿Sabes a dónde te voy a mandar? A donde siempre lo mando yo. Te voy a mandar derechito a las Islas Marías. ¡Qué suave! Siempre he querido conocer el mar, con lo que me gusta pasear en lancha. ¡Cínica! ¿Por qué te detuvieron? Por no saber bien las reglas de acentuación. ¿Cuáles reglas de acentuación? Si la agarramos atracando en el súper, jefe. ¿Así? ¿Qué se robó? Este pescado comúnmente conocido como robalo. Mire, ahí está la confusión. Yo pensé que el letrero decía, róbalo, pues lo agarré. ¿Qué hubiera hecho usted? Che, chistosita. 10 días de cárcel o 1,000 pesos de multa. ¿Qué ratero, qué? Pues el kilo de pescado está 80 varos, ¿qué le pasa? Es para que aprendas a no robar. Mendigo pulpo chupeteador, café astronómico. Y no le voy a decir más porque sé que eso le molesta. Ya. 500 pesos más de multa por el insulto. ¡Chale! ¿Tienes algo más que decir? Pues sí, pero con esos precios prefiero callarme. Pasen, bienvenidos, por favor, pasen. El domingo me llevaron a mis nietecitos a la casa. Ay, muy bien. Uno tiene 8, el otro tiene 10 y la niñita tiene 12. ¿Y jugaron? No lo sé. Los encerré en el closet hasta que llegaron sus padres por ellos. ¡Viejo idiota! O de una vez te mando a calentar el piso. Claro que traigo. ¿Acepta cheques? Mira tú, ¿a poco usas chequera? ¡Aguau! Dijo el perro. Ya parece. Mire, de veras, ahí en Texas mi suegro vale 50,000 pesos, vivo o muerto. ¡Viejo! Mire, présteme su pluma para llenarlo. ¿De dónde sacaste esa chequera? Pues del seno, que no vio. Oiga, ¿se lo hago a su nombre? ¿Cómo a mi nombre? ¿Cómo a mi nombre? Eso se presta a corrupción. Hazlo como debe ser. Házmelo al portador. ¿Cuánto? 1,500. 1,000 de la multa y 500 por insulto a la autoridad. Ahí está su cheque. ¿Ya me puedo ir? Mire. Pues échalo, pues. Espéreme. Ya luego a ver dinero y... ¡Sáquese de aquí! ¡Órale! ¡Oye! ¿Por qué lo hiciste de 2,000 pesos? Si nada más eran 1,500. Le puse un 500 más por se me sale otro insulto. ¿Otro insulto? Sí, es que me gustaría que el cheque se lo diera a su madrecita. ¿A mi mamacita? ¿Por qué? Pues nomás, para que le dé el cheque a su madre. Ese insulto ya está pagado, Milik. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, va a ir a cambiar el cheque, ¿eh? Nada más que nos diga dónde queda el banco de la felicidad, jefe. ¡Banco de la felicidad! ¡Se lo volvió a brechar, mi ley! ¿Te fijas, Sergio?
carta. No, que no, no que no, no que no. A ver, ya la abriste. Ay, es que pensé que era para mí. A ver, por favor, lee qué dice ahí. Dice, señor Corona, fui al teatro, me acordé mucho de usted y del señor Teo González. Fui a ver Los Miserables. ¿Quién firma? ¿Quién firma? La Chupitos. Ay, pues con razón. Andaba en su juicio. Pues sí. Vamos a unos anuncios comerciales. Que regresamos. Muy divertido. ¡Ya vine! Tengo hambre. Trabajé todo el día, así que tengo derecho a una muy buena cena. Ahí en el cine comes algo. ¿Cine? ¿Cuál cine, Marisol? Yo no voy a ir a ningún cine, y menos sin comer. Tengo hambre, hambre. No deseo cine, comer. Tú prometiste, prometiste que cuando se estrenara La Pasión me ibas a llevar. ¡Ah, eso es lo que quieres! Sí. ¡Pasión! Pues dame entonces unos camarones. Vas a ver cómo hasta estrellitas te hago ver, mi reina. La Pasión de Mel Gibson. ¡Vámonos! No, no, no. Ándale, allá comes algo. Marisol, escúchame, por favor. ¡Cállate, quiero... cállate! Lo que quiero es cenar, no me... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nunca me asustas! Buenas noches. Buenas noches. Oiga, señor, ¿cuánto cuesta? Luneta 500, anfiteatro 300 y general 100 pesos. Están muy caros, ¿no? Ay, sí, pero podemos comprar de 100, ay, ¿no? Sí, o de 100 pesos. Pues, denos tres generales, por favor. ¿Cómo no? Son 300 pesos. 100. Aquí tiene el dinero. Permítame. Gracias. Ay, pues a ver qué tal. Está buenísima, me dijeron, ¿eh? Está muy buena esta obra. ¡Aquí están sus generales! ¡Cállate! ¿Qué? ¿No es que están bien guapos? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Gracias! Mel Gibson, Mel Gibson. A ver, ¿cuál de esos cuates es Mel Gibson? Nada más lo anunciaron y ni sale. Él la hizo. Él la hizo, pero no sale. Ya, señores, por favor, deje ver la película. Por respeto, señor. Sí, ya, ya. A ver, ¿quién es el tal Mel Gibson? Es un actor muy famoso. ¿Un actor muy famoso? Sí. ¿Qué, salió un Big Brother? No. No. Ah, pues entonces ni es tan famoso. Tengo hambre. We're being ambushed, Ethan. Como tal, le autorizo que se la lleven, vámonos. ¡Pónganse! ¡Déjensela! ¡Sáquenla de aquí! ¡Órale! No deja ver la película de Mel Gibson, ¿verdad? Mel Gibson. Pero Mel Gibson no sale, ¿eh? Nada más la hizo. Oiga, ¿sí me convida de sus palomitas? Ay, con mucho gusto. ¿También quieres refresco? Sí, pero sin popote. ¡Ay, óigame! ¿Qué hace usted? Estoy comiendo pasto, ceñito. ¿Como perro? ¿Se quiere usted purgar o qué cosa? Pues es que ya llevo 7 días sin probar bocado. Ay, oiga, pero yo no puedo permitir semejante injusticia. A ver, levántese, haga un esfuerzo. Vamos a que coma como, que debe, como debe ser. Ay, señora. Arriba, arriba. Eso está muy amable. No, y yo que pensé que los ricos no eran caritativos. No, sí, somos. Ya ve que se equivocó. A ver, venga para acá. Acompáñeme, por favor. Así. Yo no puedo permitir que usted esté comiendo hierba amarilla y seca, ¿eh? Aquí de este lado hay pasto verde, fresco, recién cortado y debidamente regado. Ah,
ándele, buen hombre, coma lo que quiera. ¡Ay, llora de emoción! ¡Tranquilo, tranquilo! Ya pasó. Ándele, cómela, porque ahí viene un fresh fruit. Ándele, ándele. A ver, una por mamá. Una por mamá. Eso. ¿Tú sabes cuántos comediantes se necesitan para contar un chiste? Ay, pues uno, Sergio. No, 100. ¿100? 100. Uno para que lo cuente y 99 para decir, uy, yo lo cuento mejor. Señor Corona, mensaje para usted. Otro mensaje para que veas. Ya lo viste. A mí ni me vea. El metiche fue el cartero. ¿Qué dice? Señor Corona, lo vi muchas veces en Hogar Dulce Hogar. Ah, felicidades. Gracias, mira, no se perdía el programa. 9 años al aire. Con Pepe Gálvez. Juan R. de González. ¿Qué más, qué más? Solo tengo una duda. ¿Su bodoquito era su esposa, su hija o su nieta? Es mi mamá. ¿Quién firma? Solo dice Origel. Pepillo. No, no lo creo, no. No, no, ellos no se meten con nadie, no, no. No. Un corte comercial y regresamos a la Casa de la Risa. Ya regresé, Anacleto. ¿No se ofreció nada durante mi ausencia? Sí, Padre Otero. Vino un tipo del banco bien decidido a metérsela. ¿Qué? Una solicitud para una tarjeta de crédito, padre. Bueno, síguete con el atrio y después con la sacristía. Ay, Dios mío, ya llegó mi tormento. Doña Chabelita, ¿y por qué dice eso, padre? Por todas las hartas de tarugadas que me dice cada vez que se confiesa. Ya no sé qué hacer, Anacleto. ¿Y por qué no usa de estos tapones para los oídos? Ya colocándoselos, no se oye ni soca. ¿Y tú? ¿Para qué los usas? ¿Por qué los traes? Ah, pues porque me los pongo cada vez que usted dice su sermón. Ay. Y así no me aburro. Ya, ya, vete, 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 vete. ¡Ah, voy, padre! ¡Ay, Dios mío! Ya, hija, cálmate. ¿Y ahora qué tienes? ¡Chúdame, padre! La culpa y el pecado me persiguen como perros sedientos de pecado y de muerte. Pero cálmate. A ver, limpias esas mucosidades que apenas si se te entiende. ¿Sabe, María Purísima? Dime tus pecados, hija. Acúsame, madre, de haber cedido a las pretensiones malsanas y aviesas de un hombre. Usted seguramente lo conoce. Se trata de Matías. ¿Matías? No será Matías Fentanés, ¿verdad? Porque ese muchacho no solo es recto, sino probo. Ay, padre, usted se guía por las apariencias. No. Matías es un venero del diablo. Un receptáculo de pecado y podredumbre. ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué cree que me dijo ayer saliendo de confesarme? No sé. Solo. Ya es hora de que sacudas ese cuerpecito. Yo te digo cómo, Chabela. Vas a ser muy dichosa, Chabela. Eso te dijo Matitas. Y sin decir a Guabá que me agarra una. Ay, ¿por qué me pega? Me agarró la mano, padre. Es que también lo avisas. Bueno, y luego. Me llevó a un sitio despoblado. Y ahí, que se baja el cierre y que se saca el instrumento. Estaba enorme, brillante, pero flaquito. Virgen Santísima, ¿y todo esto para qué? Pues fue lo que yo le pregunté. ¿Y qué cree que me contestó el Barbaján mientras en sus ojos ardía la llama impura del deseo? Bueno, ¿qué, Chabela, qué? Chabela, agárralo fuerte. Y ahora haz para atrás tus glúteos. ¿Los qué? Las tambochonas, padre. ¿Tambochonas? Eso te dijo el canalla, pero qué sinvergüenza. ¿Y luego? Pues según él se enojó, que porque yo no se la agarraba con las dos manos. Me dice, agáchate más, Chabela, hasta que veas las bolas. Ay, no. Ay. Así me dijo, padre, ¿por qué me... Por esa inclinación tuya de entrar en detalles que yo no necesito ni me interesan. ¿Y luego qué pasó? Bueno, le puedo decir que tenía las bolas blancas y cacarizas.
Eso quiere decir que no, ¿verdad? Mira, por favor, más pecados y menos descripciones. ¿Qué pasó después? Pues yo, por más que me esmeré, no pude meterle en el hoyito, padre. Mejor. Te prohíbo, óyelo bien, que regreses con patán de matillitas. De ese imberecundo me encargo yo después. Ay. Oiga, padre, pero no lo vaya a convencer. Ay. ¿Pero qué te pasa, descastada? Yo jamás. Bueno, ya que va a hablar con él, ¿no le podía devolver una de sus bolas que le recogí? A ver, Chabel, ¿a dónde te llevó Matillitas? A un campo de golf. Sacó un palo. Me dijo que no hay que pegarle a esta bolita para meterla en el hoyito. Pero no pude, por más que eché para atrás mi trasero. ¿Y todo este tiempo me has estado hablando de un juego de golf? Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, grandísima cristiana. Jugar al golf no es pecado, es maravilloso. ¿De veras? Claro, agarrar esos bastones no es pecado, Chabela. Ay, padre, qué bueno que hablé con usted. Es un santo, un bálsamo. Ya. Un tabernáculo. ¿Qué sigue? Márchate. Y cierra por afuera el portón de la iglesia, Dios. Bueno, nunca es tarde para usarlos. Ay, esta Chabela. El show business. Sí. Fíjate, mi padre trabajó en el cine. Ah, sí, vendiendo las palomitas y los refrescos ahí en la entrada, por favor. El show business. El show business, papá. Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho todo tipo de show: el teatro, la televisión, el circo. Ah, y tengo un perro muy inteligente que me lo llevé a un circo, a un espectáculo de pulgas. Ay, ¿qué pasó? Se trajo a todos los artistas. Se acabó el show business ahí. Comercial y regresamos a la Casa de la Risa. Es el show business. Así se dice. Show business es espectáculo y negocio. Y es hermoso el show business. Fíjate, un muchacho que quería entrar al show business. Show business. Él decía el show business. Ah, bien. Quería entrar y consiguió trabajo en un circo. Ah. En un circo, fíjate, era sacar a pasear a 10 elefantes. Y con una pala y una carretilla por recoger todo aquello que iban haciendo los elefantes. ¿De los 10 elefantes? De los 10 elefantes. Todos los días, 10 horas diarias y le pagaban 3 pesos al día. ¿Y seguía trabajando ahí por 3 pesos? Sí, fue lo que le dije. Pues deje ese trabajo. Dijo, no, hombre, y dejar el show business. Pues cómo. Y continuamos con la diversión en la Casa de la Risa. El show business. Sin elefantes. Sin elefantes. ¡Órale! ¡Cuidado ahí! ¡Ay, ándale! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Es el que vende permuta o cambia una moto? Así es, amigo. Chéquela, chéquela nada más. Tiene 1,000 kilómetros originales, llantas nuevas, pilot, le puse un damper y su escape es original. ¡Órale! ¡Ni un rayón! Está impecable, ¿eh? ¿Me puedo subir? ¡Sí, ándale! ¡Órale! Oye, está muy chida, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que sí me la quedo, ¿eh? ¿Ya? Ahí nos vemos. Bueno, no. Espérate. Primero págamela. ¿Ya está pagada? ¿Cómo que está pagada? ¡Ahí está mi mujer! ¿Y yo para qué quiero eso? Tú sabrás, pero aquí en el anuncio dice muy claramente, vendo, permuto, cambio moto nueva por vieja. ¡Ahí está mi vieja! ¡Vieja! ¡Quédate con el señor! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Sergio, ¿tú qué opinas?
opinas del ambiente artístico? Ah, pues que es hermoso. Que el ambiente artístico es... Y bueno, hay de todo, ¿no? Como con los médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, como todos. Pues, aunque hay personas que tienen un criterio equivocado de este ambiente. Un señor le decía a su hija, yo no quiero artistas en mi casa, porque el ambiente artístico es horrible, están muy locas, hacen muchas cosas feas, es corrupto, y así es que si quieres ser artista, te vas de la casa. Y dice la hija, pues sí, papá, quiero ser artista y me voy de la casa. Y para que estés contento, me voy a quitar tu apellido. Y dice el papá, ah, no, 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 eso sí no. ¿Qué tal si eres famosa? Sí, sí, ¿no? Muchachos, vayan a despedirnos ya. Ustedes dos están despedidos. ¡Vamos! Sigue abriendo la boca, Sergio. Vamos a despedir el programa. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide. A la misma hora. Por el mismo canal. Más chistes. Más alegría. Hombres guapos.